porque Angie fue parte de este proceso de construcción y avanzamos, pero necesito salir de aquí con... Entonces, lo que hablábamos, el tema de los estereotipos creados sobre la comunidad, que plantean que son un grupo de prostitutas, porque no es solamente el tema que referíamos también, sino la parte que referías de que es un grupo de prostitutas, prostitutas, escandaloso, escandalosa, y hay que cambiar necesariamente esa imagen. El tema de mi identidad, que yo sea como soy, no es a eso que nos referimos. A lo que nos referimos es a ese estigma estereotipado que está puesto en la comunidad, que hace que la población haga un rechazo automáticamente. Entonces eso hay que trabajar con el colectivo para que porque pueda cambiar o mejorar. Entonces, debe sentarse a escribir también
mucha gente con cuestiones que decir, con capacidad para escribir en la cruz. La Corea tiene intelectuales, tiene de todo. Entonces hay que sentarse a escribir como escribimos las feministas. Las feministas escriben, hay varias compañeras que escriben en el Diario Libre Argentina, que escribe Mildred. En acento. En acento taína, pero Mildred escribe creo que en... Y en acento también. En acento. Sí. Y que escribe creo que en el Nacional y Diario Libre. Sí. Y esa, esos escritos de Mildred y que Mildred aquí de Santiago. Mildred lo desmata. Entonces, hablemos del tema de la comunidad desde el punto de vista de los derechos, posicionemos la comunidad y le expliquémosle al mundo, expliquémosle a la sociedad dominicana que la comunidad LGBTIQ+ tiene derechos consagrados en la Constitución. Eso hay que decirlo públicamente y saberlo decir para que se vea. Entonces, tenemos que salir a escribir. Le decíamos a Angie, una columna, y comienza escribiendo de política del partido y termina metiéndole los elementos que también impactan en la comunidad sutilmente. Hay muchas formas de hacerlo y sabemos hacerlo porque el potencial está. Entonces, eso hay que trabajar. En términos de la participación, decíamos, ¿por qué no hay más fuerza para demandar o reclamar? Se decía entonces que esos casos que se han mencionado es para que la comunidad lo documente y lo articule. Los casos fueron el que planteaba de Angie, del pasaporte, otro chico que ese día estaba que fue sacado de la escuela y no ha terminado el bachillerato porque la maestra, la directora, no acepta que vaya vestido, vestida, él es trans, no, ella es trans. Y como ella va, como ella es, la maestra, la directora no me acepta y no lo ha sacado, no la ha sacado. Y eso, de eso hay que escribir y cuestionar al ministerio porque está violando un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Eso debe ser es demandar. Las dos cosas. Hay que hacer una demanda, hay que buscar quiénes pueden ayudar a hacer una demanda legal, amparado en la normativa, pero también hay que poner en la palestra pública, porque la demanda no puede ir sola, la demanda se puede caer. Por todo lo que sabemos. La demanda tiene que ir con un movimiento que mueve cuestionamiento por escrito también, que mueva la opinión pública. Lo que se está negando a una persona, a un ser humano, a una ser humana, es el derecho a la educación. Y eso la Constitución dice que no puede ser, que tiene que ser reconocida para todo el mundo, sin importar edad, sin importar el sexo, la orientación sexual, el color de la piel. Y la Constitución es tan amplia y dice tantas cosas. Hay que trabajar en términos de, ese posicionamiento, de esa participación social. Pero hay que documentar para hacer referencia, para evidenciar. Porque algunos dicen, cuando tú le hablas, dicen, pero eso no es así aquí. ¿O quién dijo que aquí se le tiene a la comunidad fobia o algo así? Ajá. ¿Quién dijo que aquí se expulsan a la gente porque tengo orientación sexual? Ajá. Entonces hay que documentar. Hay que documentar para decirle, sí, mira, a fulana, pero ese día ella su talento. Y a alguien. Entonces, eso hay que hacer, porque eso nos da fuerza. Y también hacer énfasis en la Constitución, donde hay un artículo que habla del libre desarrollo de la personalidad, que ya ese es el término legal. Claro, eso es así, gracias. Entonces, argumentos hay, pero hay que buscar. Entonces también hablábamos de que se debe fortalecer más lo organizativo. Debemos tratar de que más personas se integren a estos escenarios. Una cosa que hablábamos es cómo algunas cosas han afectado la participación y la militancia del movimiento para articularse y demandar derechos. Eso hay que trabajar, aunque tengamos que volver de cero, decía Angie en un comentario. Estamos muy disgregados, y así no vamos a llegar a ninguna parte. Mientras eso siga sucediendo, decíamos, seguirán desconociendo de los derechos y no lograrán que se reconozcan esos derechos, a la redundancia que se tienen como personas en los marcos normativos y en la dinámica propia de la cotidianidad. Las leyes pueden decir muchas cosas.